Al alejarse el invierno, la vegetación comienza a renovarse, aumenta la temperatura y aparecen las flores. Este periodo de renovación es aprovechado por las aves para anidar. Es la mejor época del año para hacerlo. Los insectos, en sus estados adultos, también aparecen en gran cantidad al llegar la primavera, con el mismo propósito que las aves: asegurar una nueva generación. Este insecto pasó el invierno en su estado de larva alimentándose de raíces. Ahora transformado en un insecto adulto, se alimenta de las hojas tiernas de los nuevos brotes. El rocío de la mañana le proporciona la poca humedad que necesita. Entre las actividades diarias de un insecto está la limpieza de cada parte de su cuerpo. Así evitan que en ellos se acumulen partículas de polvo o materia orgánica en la que puedan proliferar agentes patógenos dañinos. Las antenas son órganos sensibles y delicados a los que les proporcionan un cuidado especial. Ectigonia es un género de la familia de los buprestidos, que agrupa solo 20 especies. Este género fue creado en el año 1837 para describir a la especie Ectigonia buchetti, nativa de Chile y una de las más comunes y conocidas, distribuida en la zona centro-norte. Se le conoce comúnmente como cantarita, doradito o insecto cobre por la coloración cobre o bronceado metálico. En nuestro país, las especies del género Ectigonia habitan entre Antofagasta y el Biobío, siendo abundantes entre octubre y febrero. Poseen algunas características en su forma corporal y sus élitros que son comunes en las 20 especies. Sus larvas se alimentan de madera. Como en la mayoría de los insectos, los machos son de menor tamaño que las hembras, las que pueden llegar a medir cerca de 3 centímetros. Asegurado el apareamiento, la hembra puede llegar a poner alrededor de 300 huevos. Sus larvas buscarán las raíces para alimentarse y aparecer como adultos la próxima primavera, continuando el ciclo biológico de las pequeñas criaturas de Chile.